Hola, 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 ¿qué tal? Saludo cordial para todos, bienvenidos al canal. Bueno, tuvimos el clásico montañero, el clásico en el estadio Atanasio Girardot, el clásico entre Verdes y Rojos, eh, 41.149 espectadores, por encima de mil millones de pesos de taquilla para Atlético Nacional eh, en este buen partido, buen clásico. Um, tiempo para cada uno, a pesar de que en el primer tiempo se fue ganando Atlético Nacional, lo había jugado eh, muy bien el Deportivo Independiente Medellín, generando opciones, lo que pasa es que no tuvo la contundencia que sí tuvo en el anterior clásico, eh, y ya en el segundo tiempo mejoró Nacional metiendo, decreció un poquito el Deportivo Independiente Medellín, y, y al final se, se me seteó un poquito el partido. Intentó el Medellín sobre el final ya empujando bastante, se metió muy atrás Nacional o lo metió Pedro, ahorita analizamos un poquito los cambios, las sustituciones, muy temprano, y eso le dio a Medellín un empujoncito, logró otro descuento, 3 por 2 terminó. Dimos un buen partido con fiesta en la hinchada, con las dos hinchadas, con estadio lleno, con un arbitraje correcto del señor Jorge Tavares, pero con, siempre con polémica, en un clásico. Normal, lo normal es que haya polémica. Hoy, por ejemplo, solo faltó el expulsado. Eh, que casi se da al minuto uno esa jugada de Pons. Es un, es un planchazo, pisón, fuertísimo. Creo que iban 30 segundos. Lo resolvió con, con tarjeta amarilla. Pensé que lo iban a llamar. En el bar estaba eh, Carlos Ortega. Eh, le pareció que estaba bien con la amarilla, pero era jugada de tarjeta roja. Y sobre el final, una jugada de área eh, que se da eh, una mano. Que le cae, creo que Olivera en el brazo, es una jugada de aire. Le cae a Olivera en el brazo, no es una mano sancionable. Eh, recuerden que de la manga para arriba no es sancionable, de la manga para abajo sí, o de la axila, pues dice el reglamento. Entonces, esa, esa pelota que le cae a Olivera eh, entre hombro aquí en esta zona no es eh, para sancionar un penal. El árbitro tuvo que esperar para acabar el partido que se revisara esa acción y ahí sí lo acabó. La, claramente la revisaron, entonces no es que no fue y no lo vio. No siempre que, que no vaya a ver es que no se revisó, no. Se revisa interna y, con, y consideraron que no. Esas las polémicas. De pronto por ahí alguna amarillita más, eh, pero me gustó el arbitraje. ¿Por qué? porque deja jugar, porque entendió que era un clásico y e iba a haber por momentos pierna fuerte, entonces a tuvo un par de entradas que eh, eh, en otro clásico lo expulsan, cada tuvo también fuertes. Felipe Pardo con Sebastián se dieron de lo lindo, por allá Danovi se entró en otra súper fuerte, entonces el árbitro también entiende que van a ir con vehemencia y hubo por ahí un par de jugadas donde fueron duro eh, y el árbitro estaba al lado y, 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 y se quedaban esperando a ver si iba a pitar y no, juegue, siga, entonces me parece que estuvo bien manejado, eh, en medio de todo estuvo bien manejado. Queda por ahí lo de Pardo, que se, se quedó en el piso, ahí simulando un poquito y cuando me estaban mirando que venía el árbitro, eh, después se da esa jugada de tiro de esquina y termina marcando gol Atlético Nacional. Entonces hay cositas para mejorar. No, no es necesario quedarse ahí, pistear, a ver si es verdad, sino si estoy bien me paro y voy a defender más bien o a marcar. Sobre todo si es un tema de pelota quieta. Bueno, vamos a ver cómo salieron los equipos y vamos a ver también cómo terminaron. Ay, ay, ay. Vamos a ver cómo salieron los equipos y vamos a ver también cómo terminaron Atlético Nacional local con Kevin Mier en la puerta, Danovis Banguero, Olivera, Castro Román, Gómez Palacio. Muchacho Palacio no estaba bien, es que no estaba bien en el primer tiempo Nacional errático eh, con mucho más ritmo Deportivo Independiente Medellín quitándole la pelota, pero después se pegó una grandada a ese muchacho Palacio. Estos dos echaron ese equipo al hombro y, y lo ganaron claramente por estos dos. Mantilla, Dorlan, Candelo, Jefferson Duque. Marmolejo, un par de atajadas interesantes. Arboleda, Víctor Moreno, Cadavid Gutiérrez. Pardo, flojito el partido de Pardo. A Ricaute, uy, qué jugador es Ricaute, yo no me canso de decirlo, ese, ese pase que mete en el primer gol, qué tipo es ese para pa entender el juego, es un caballero, es un señor, eh, mete también cuando toca y, y, y qué visión de juego la que tiene, qué jugador es el? yo no sé, nunca alcanzó a llegar a Selección Colombia, pero a mí me parece que en Selección un tipo con esa visión, con esa manera de... de de encontrar esos huequitos para meter balones, eso es tremendo, ahí porque está James y, y el grupo de James y, y Mateus y bueno, esos otros ahí. No tuvo la posibilidad, pero yo creo que pronto algún llamadito debió tener en algún momento. Vladimir tuvo un buen partido, donde meta ese gol Vladimir, que es una tijera medio volea ahí de lado, donde meta ese gol Vladimir hay que cerrar el estadio y, y, y cambiarle a Tanasio Girardot por Vladimir Hernández. Eh, Pons, buen gol de Pons, el asterisquito queda por, por el tema de la posible expulsión, y, y después va y marca un gol. Y Cambindo, que lo, que lo controlaron bien. Ahorita explicamos un poquito cómo controlaron a Cambindo y cómo controlaron a Duque. Más fácil controlar a Duque, claramente, que Cambindo. Tiene más movilidad, más fuerza, más lomo. Obviamente es más joven. Y a Jefferson, pues sí, se facilita un poquito la tarea de, de Moreno Cadavid. Y le hacían una especie de jaula y entre Moreno Cadavid a Regui por momentos o Ricaute por momentos. Entonces no le quedó ninguna. No no pudo ni siquiera recibir el balón. Eh, después se da el ingreso de algunos jugadores. Para, vamos a ver cómo terminaron los equipos. Terminó muy atrás. Atlético Nacional. Terminó con Marmolejo, Julian Cadavid, Moreno Arboleda, Torres Ricaute, Monroy, Flojito, no tuvo casi nada. Eh, Vladimir Diver y Marrugo. También Flojito lo de Marrugo, igual muy pocos minutos. Terminó Nacional muy metido atrás, muy estilo Pedro Sarmiento. Eh, desde muy temprano empezó a hacer las modificaciones y el equipo, pues claramente, se fue yendo para atrás. Mier. Romano libera Castro, ya no volvieron a salir ni en sueños estos dos, eh, Palacio Mejía Gómez, Andrade Angulo y Asprilla, el pelado Asprilla para correr velocidad, no le queda ninguna clara pero, pero pues es, es imposible no recordar a Faustino en la manera de correr, en lo rápido, por ahí presionando, pero a eso lo están metiendo, todavía no lo hemos podido ver en su esplendor, en gambetear, en hacer algo, por ahí muestra destellitos, pero lo meten en esa a que corra, que persiga, y bueno, pues eso, eso fue lo que hizo. Ángulo regularcito, le quedó un mano a mano para definirse, lo comió, en otras ni siquiera vuelve, eh, no corre ni para adelante ni para atrás, no sé si es que no tiene ganas, a veces me hace acordar a un muchacho Rivas que hubo en Atlético Nacional, que yo creo que es del único jugador que yo he dicho, uy, no, qué malo, qué mala actitud, o qué mal jugador, o qué mal tipo, no sé cuál. ¿Se acuerdan de un Rivas que hubo en Nacional que ni siquiera corría? O sea, lo metían y no sé si le tocó a Autuori. Eh, ustedes me ayudarán por ahí en el comentario. Y ni siquiera corría. Lo metían y se paraba. Y le tiraban el balón y ni siquiera corría. Yo llevo comentando fútbol como 15 años y nunca había dicho que me parecía malo un jugador o que me parecía mal tipo o que no quería simplemente creo que venía de América o algo y decía no este tipo no quiere este tipo no le gusta esto no no quiere su trabajo no disfruta ni idea yo creo que está pasando algo con Angulo parado pasivo no no ni para adelante ni para atrás por ahí intentó arrancar en alguna que le quedó para definir no lo hizo pero sí se esperaba mucho más de este jugador eh, no sé, puede ser un tema también de la cabeza, de falta de continuidad. Veremos con Autuori cómo va a ser la inyección para algunos jugadores que tienen poca participación. Yo creo que lo de Andrade también pasa por ahí, un bajón, pero por lo menos pide la pelota, corre, levanta la mano. Estaba más por este lado y siempre pedía la mano. Eh, no sé, puede ser percepción mía también, puedo estar equivocado. Lo llevó el Deportivo Independiente de Medellín a puro centro, eh, un poquito a la desesperada también, y lo controló Nacional rechazando y, y metiendo... Eh, de lo que sabemos también para defender su resultado. Llega finalmente el gol de Vladimir, es una pelota de centro, eh, bien lograda por, por Independiente Medellín, y llega eh, entre los dos centrales eh, Vladimir Hernández para marcarla. Eh, ¿Cómo controlaron a, a, a los delanteros? Bueno, lo de, lo de Duque, pues es, es muy fácil. A ver, ¿dónde estaba Duque? Lo tenía en la otra. Bueno, Duque es muy fácil. Duque, Duque se metía en esta posición. A ver dónde tenemos las bichitas. Duque se metía en, en esa posición entre los centrales. Hagámoslo mejor así para que lo veamos mejor. Duque se metía en esta zona y venía Moreno y venía Cadavid. Y lo cerraban. Y aquí se le hacía reggae. Entonces no tenía cómo recibir. O se le hacía recaute. Entonces les, le cortaban esos balones filtrados. Los anticipaba uno de estos dos. Y el pobre Duque quedaba ahí enjaulado. Pasó un poquito lo mismo con, con Diver Cambindo. A Diver Cambindo, pues no tan central. Porque Diver Cambindo juega un poquito más abierto. Pues lo encerraban. Entre Candelo. O entre el, el, el extremo que había por ese lado. Eh, se tiraba un poquito. Y aquí estaba Cambindo. Entonces lo cerraban. Palacio. Eh, el lateral. Y lo cerraba también... Pues el que estuviera abierto por ese lado... Entonces le armaban más o menos... Una encerroncita así... Y si pasaba uno... Pues de una le llegaba al otro... O le llegaba al otro... Y no le permitieron... En alguna alcanzó a habilitar a Pons... Y, y, y al revés también... Pons lo trató de habilitar en una y no tuvo cómo arrancar. Entonces, esa fue una manera de controlar de pronto a ese 9, a ese doble 9, que, que, que bien estaba dándole resultados a, al Deportivo Independiente Medellín, porque venían marcando seguido gol los dos. Entonces le controlaron a uno y casi que desconectaron al otro también. Pasaba algo similar con, con Pons. Entonces Sebastián Gómez, Olivera Novis ahí lo controlaban y también venía Mantilla por momentos. Me parece que Pedro, bueno, todos los técnicos de Nacional se van como por, por la parte más delgadita del hilo, entonces siempre cambian a, cam, a, cam, a mantilla, y mantilla no estaba haciendo mal partido, y no es la primera vez, entonces como que eh, dirían por ahí con el más débil, no tocan a los fuertes, y los tocan ya sobre el final, cuando se va a acabar, entonces sí, sí sacan a Dorlan, que me parece que el, par, el primer, es que el primer tiempo no fue bueno de ninguno, el primer tiempo eh, Medellín va con, con más vehemencia, con más fuerza, con más ímpetu, con más ritmo. Termina marcando un gol al minuto 4. Muy buen gol. Es una muy buena habilitación de, de Ricaute. Queda de frente eh, Pons. Y pues termina marcando un golazo. Y ahí eh, empieza el de vu. Bueno, este, este Pucha va a ser otro clásico. Como el anterior y Nacional no reacciona. Y le siguió teniendo la pelota. Y le generó dos más. Y después la de Vladimir. Y seguía generándole Medellín. Lo va a llenar otra vez. Si no se pellizca Nacional lo va a llenar otra vez. Pero también tuvo el de vu. El recuerdo del Nacional campeón, ese Nacional que sufría los partidos, que los aguantaba, que la figura era mier. Hoy la figura no era mier, hoy la figura eran los jugadores del Medellín botando goles, tirándolos afuera, por un lado, por el otro, eh, alguna tajada de mier pero me acordé de ese Nacional campeón que sufría los partidos, que se veía superado, pero que después lo ganaba con autoridad, con contundencia, metiendo, chocando. Eh, por ejemplo, los goles son en pelota quieta, entonces un tiro de esquina, un rechazo de cada bit que se queda corto y remate eh, para gol de Sebastián. Eh, el segundo gol también es un, es un tiro de esquina, la peina, Olive, no, Danovic, la pelea, la peina en el primer palo. Y estaba al lado del arquero. Eh, el muchacho Palacio mete un taco, no se lo esperaba a nadie, y termina marcando un golazo tremendo. Y la última es de Sebastián, en una pelota que recupera a Alta Nacional. Arranca Sebastián, le empiezan a salir jugadores, le, le salen dos jugadores, pasa, lo, los esquiva, y cuando los centrales estaban empezando a cerrar, se perfila, le quedó para zurda, le quedó para zurda. Si se trataba de acomodar para la derecha, no le iba a dar tiempo, le llegaban. Y pateó con sorde y le salió un golazo también. Qué tremendos golazos hoy. Vimos en el clásico. El de Ponce es un golazo, el de el de Palacio ni se diga, y pues los dos de Sebastián. Lo de Sebastián, pues con el mérito, de, de que es hincha, de que viene de las divisiones menores, de que es capitán, de que se echó al equipo al hombro con ese muchacho Palacio. Ese muchacho re, terminaba recuperando todas, ganándolas todas por arriba, por abajo, eh, sacando el equipo, pasando, de verdad que eh, hoy esa columna de Nacional. Funcionó desde Olivera y el doble cinco. Fueron tremendo partidos. Se jugaron. Porque lo de Dorlan termina siendo positivo. Mmm, cumple, metelón, chocador. También cuando toca, muy clarito para pasar el balón. Entiende todo. O sea, cuando la pasa, te deja mano a mano o te genera algo. Eh, pero flojito hoy lo de Candelo. Eh, a pesar de que metió un par de centros por ahí interesantes, eh, Danovis y Román salen pero hasta que va ganando Nacional. Una vez pasa a ganar, y lo dijo Pedro en la rueda de prensa, a todos nos da miedito, Entonces, cuando ya uno va ganando, yo no quiero que me pasen los marcadores de puntas, que yo ya voy ganando. Lo pueden escuchar en la rueda de prensa. Eh, es así textual, no, no, no me lo estoy inventando. Y por su parte, David sí dijo, eh, porque había un reclamo al árbitro sobre el final y dijo, no puedo entender que, que me compense solamente cuatro o cinco minutos sabiendo que... En el segundo tiempo hubo cambios, goles, jugadores lesionados, en fin, eh, Segunda bit y está en lo cierto, se tenía que compensar por lo menos ocho o nueve minutos, que es lo que viene haciendo en España. Si se perdieron quince, hay que jugar quince más. Si se perdieron doce, hay que jugar doce más. Pero aquí normalmente son cinco, seis, cuatro, los tres de rigor, eh, como por cumplir. Hay que, mirar y, hay que mirar y si el reloj va en treinta y cinco, faltan diez porque el reloj, hay que, como árbitro, tienes dos relojes, pues hay que estarlo parando. Y el otro, si sí va corriendo, con, uno va corriendo. Los árbitros tienen dos, uno va rodando todo el tiempo y el otro, si sí se puede ir parando. Y lo vas parando. Y si va en 35, pues hay que jugar 10. Pero a veces 37, bueno, juguemos 3. ¿Y entonces qué pasó con lo demás? Yo creo que sí hay una, un, un temita ahí pendiente con los árbitros. Eh, repitiendo que este arbitraje de Tavares fue muy bueno, me parece que fue muy positivo para el contexto del partido, si no, empezaba con la roja en el minuto uno y tendría que haber echado dos o tres más. A Regui por ahí entró en una, había un entrevero entre Sebastián, Pardo, eh, había como tres ahí peleando por esa pelota, escarmando, y llegó y se tiró a Regui que al que coja lo parten dos, sea rojo o sea verde, y pasó de largo, y la jugada siguió y bueno, pues eh, se fue desarrollando. Y qué incómodo es esto, es eso con audífonos, la verdad, nunca me he podido acomodar a los audífonos en las transmisiones. Y ya como evidencia siempre soñé con, con el invento del audífono eh, inalámbrico de estos y todavía tengo los para las transmisiones, a veces uno se pone uno por aquí y el otro por aquí con otra cosa, con el retorno o con la transmisión, eh, y todavía cargo los, los estos aburridores. Desde niño soñaba. ¿Cuándo será que se inventan algo para desenredar esto? Pues ahora que lo inventaron, toca usar estos grandotes eh, y los pequeñitos que vienen con muy poquito volumen. Señor, bueno, la tabla de posiciones. Millonarios primero, 28 puntos. Se veía lejísimos millonarios hace no sé cinco fechas. Eh, los tenía todos filados. Le quedaba pequeñita la liga, mejor dicho, a jugar Champions y ahora. Dudas, dudas en ese Millonarios. Eh, después, sobre todo, de la derrota del Clásico Santa Fe, que ni siquiera estaba en los 8, estaba había puesto 12, 13, creo. Lo alcanzó, 28 puntos. Atlético Nacional tercero, 27 puntos. Águilas Doradas, 26. El equipo de Leonel, Pasto, 26. Deportivo Pereira, 25. Medellín, 25. Eh, Unión Magdalena en este momento es octavo, tiene 24, ojo que séptimo y octavo, Medellín y Unión Magdalena se enfrentan el fin de semana y Atlético Nacional eh, tiene su partido del fin de semana, será el domingo a las 3 y 30, me acuerdo que hoy lo de la transmisión frente a Águilas Doradas partido bravo también porque Águilas está peleando por entrar, Águilas que goleó al Medellín 3 por 0, de ahí para acá Medellín venía sin perder hasta hoy que, que perdió pues, eh, el clásico, le queda Nacional Águilas Doradas, Once Caldas Pereira y Equidad complicados los cuatro porque todos están Águilas Doradas en los ocho, Once Caldas peleando por entrar ahí nomás. Eh, Pereira allá adentro, peleando también por clasificar y Equidad todavía eh, complicado también buscando clasificar el equipo de Alexis, siempre difícil. Y al Medellín le queda por su parte Magdalena, metido en los ocho. Bucaramanga, peleando por entrar. Jaguares, parte baja de la tabla. Millonarios, el partido pendiente. Y Pasto, metido en los ocho. Complicado el panorama para los dos, difíciles partidos, pero ahí está la posibilidad de clasificar. Eh, Nacional, pues eh, le quedan dos partidos a Pedro: eh, el del fin de semana con Águilas y el de Once Caldas. Y ya pues seguramente no sé si se va a quedar, si lo van Lo ideal, lo sensato sería dejarlo al lado de Autori dirigiendo el equipo, eh, pero pues sabemos cómo es Nacional y las decisiones que toma, entonces veremos qué pasa, si continúa Autori solo o sigue ahí asesorándolo un poquito, o siendo parte del cuerpo técnico Pisis y, y Pedro Sarmiento. Señores, recuerden que todo lo podemos debatir siempre con respeto y con argumentos. La única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie. Si le gusta el canal, compártalo. Si, si compártaselo a un amigo, si no está de acuerdo, like. Si no está de acuerdo, dislike. Comente que de todas maneras lo leo. Y me gustaría que hiciéramos al menos una vez a la semana un directo, que nos, nos citamos y nos conectamos tipo 10 de la noche, que ya estemos en la casa tranquilos, después de haber hecho todo. Puede ser lunes, eh, después de la fecha o viernes antes de la fecha. Y hacemos un directo para que interactuemos en vivo. Me parecería bacano también. Coméntelo, proponga ahora eh, y día. Estamos abiertos a, a todas las posibilidades. Nos encontramos en cualquier momento.